Con el fin de mejorar la educación pública del Perú, ESAN desarrolló el programa de alta especialización en gestión para directores de colegios, el cual busca otorgar a los directores de los colegios nacionales las herramientas necesarias para poder gestionar mejor sus instituciones con capacitaciones de alto nivel en el ámbito gerencial. Una contribución para la sociedad peruana, la cual ESAN, que viene formando grandes líderes desde hace 50 años, brinda gratuitamente desde el año 2007. Este completo programa consta de 117 horas de capacitación con diversos cursos como comportamiento organizacional, liderazgo, negociaciones y manejo de conflictos, todo en una beca que asciende a los $3,000 por alumno. Cada uno de los directores del sector público son seleccionados por el Ministerio de Educación, entidad con la que ESAN mantiene una alianza. Para el Ministerio de Educación esta es una iniciativa estratégica porque por octavo año consecutivo nos está permitiendo formar a directores en los campos donde ESAN es reconocido a nivel internacional, campos de gestión y de administración. Pero ¿cómo se gesta esta trascendental iniciativa en pro de contribuir al desarrollo de la educación nacional? En este compromiso del cuerpo colegiado de la escuela es que decidimos crear un producto y con ese producto fuimos al Ministerio de Educación a decirles pues que ESAN quería hacer una contribución a la formación profesional de los directores. El Ministerio nos acogió con los brazos abiertos. Nos apoyaron muchísimo, hicieron el primer proceso de selección que era un poco el momento cumbre, para nosotros fue todo un tema. Empezó la primera promoción y nos sorprendió, incluso nunca pensamos que íbamos a tener el éxito que tuvimos. A lo largo de los últimos 7 años, 207 directores, 200 provenientes de diversos colegios de Lima y provincias, y 7 de ellos pertenecientes a la SUGEL, pasado por las aulas de ESAN adquiriendo invaluables conocimientos para mejorar la calidad y gestión de sus centros educativos. En la primera promoción del programa en el año 2007, estuvo presente la licenciada Magda Quiñones, primera directora mujer del primer Colegio Nacional de la República, Nuestra Señora de Guadalupe. Una histórica institución fundada hace 174 años que requería de mejoras gerenciales para estar a la vanguardia. A los trabajadores y al grupo, al equipo, uno debe darle toda la información, debe delegar las funciones a través de ciertas jerarquías, limitaciones, pero ir controlándolos y tratar de que juntos se vaya avanzando y logrando el objetivo y la meta. Los conocimientos adquiridos durante el programa le permitieron superar las adversidades. Ese mismo aprendizaje, ella ahora se lo transmite a los más de 100 docentes que tiene a su cargo, para así a la vez formar una red de enseñanza. En ese sentido, recordó cómo fue su paso por las aulas de ESAN. ESAN nos ha puesto pues a leer a 100 por hora y creemos hemos cumplido los objetivos, hemos tratado de aprender muchísimo desde el ingreso de la puerta, la puntualidad, la forma de estudiar, incluso la disciplina en el cumplimiento de todas las normas que nos dan. Entonces yo creo que todo esto ha ayudado mucho. El director de la institución educativa, Manuel Escorza Torres, participó el año pasado en el programa de alta especialización en gestión para directores de colegios y a solo meses de haber concluido su paso por ESAN, cuenta las mejoras que ha logrado su renovada gestión. Entonces el trabajo en equipo me ha permitido hacer como un resultado, en todo caso, del trabajo de ESAN, porque anteriormente era un director un poco normativo, ¿no? O sea, normalmente cumplidor de normas establecidas por el ministerio, directivas y memorándums y papeles. Pero a través de esto en ESAN hemos aprendido y cuando volcamos al colegio es necesario las directivas, las normas, todo, pero hay que llevarlo a los maestros y hablar con ellos y socializarlo con los maestros. Entonces esa palabra socializar me ha servido bastante porque ellos sí tienen mucha información también de lo que se ha hecho. Hoy día nos comunicamos todos los maestros mediante la vía virtual, por los correos con todos ellos. Tiene a su cargo a más de 1.350 alumnos en 3 turnos distintos. Sus reformas sirvieron además para optimizar la infraestructura y los servicios del plantel. Pero hemos hecho 2 cosas básicas. Una primera es que
la luz al colegio, el fluido eléctrico llegaba en 9 kilovatts, hoy día tiene 30, bastante bueno. Las gestiones que hicimos con Edelnor, con la UGEL 2 y más, nos ha costado bastante regular esto, el cambio de todas las redes eléctricas del colegio, de todas las aulas, total está cambiado. Y el otro es el agua. El agua es la calidad del agua, o sea, el agua en calidad que llega a las dos áreas de primaria y secundaria, porque el tanque elevado está muy bien hecho con mayólicas que resisten y permiten la purificación del agua, o sea, tiene muy buena calidad, lo hemos hecho con especialistas y se han hecho las pruebas necesarias. Muestra incluso un elaborado proyecto educativo con miras al año 2017, que elaboró junto a sus docentes en busca de convertir a su institución en una de las de mejor calidad del país, el cual ha sido aprobado por la UGEL. El Colegio Julio César Tello, ubicado en Atevitarte, es uno de los más grandes de su distrito. Sin embargo, su directora, la señora María Lazo, alumna del programa En Mención, encontró que su institución carecía de liderazgo, ocasionándole diversos conflictos con sus docentes. Primeramente, me sirvió mucho lo que es cultura organizacional. Llegué a esta institución y esto era un caos, no estaban organizados. Primero llegué a poner orden, a organizarlo. Segundo, una vez que ya el colegio estaba organizado, empecé a tomar el liderazgo de la institución, trabajar con los maestros líderes. Primero identifiqué a todos los líderes y yo me acordé siempre que en ESAN me decía, tú tienes que propiciar el liderazgo. Tras establecer una armonía con el personal, logró en conjunción con ellos nuevas mejoras, entre las que resalta la adquisición de nuevas carpetas y la disposición de pizarras acrílicas en vez de las tradicionales. Este año, para su octava versión, ESAN aumentó las vacantes para que un mayor número de profesionales de la educación se vean beneficiados con las diversas herramientas que brinda el programa. La de ahora será una promoción de 38 directores, la cual se muestra tan expectante como entusiasta desde el primer día de clase. Estoy muy complacido de participar en este curso de alta especialización, puesto que tiene que ver mucho con lo que nosotros los directores queremos prepararnos, capacitarnos para dar lo mejor de sí en nuestras instituciones educativas. Desarrollar la parte de la administración de la escuela que es tan importante en el manejo del potencial humano de las escuelas, generar mejores climas institucionales en la medida que nuestro objetivo es lograr los aprendizajes de los estudiantes. Este es sin duda un enorme paso para lograr una evolución en el sistema educativo peruano. Es por ello que ESAN se plantea implementar más aulas destinadas a este programa e invita a las instituciones privadas a sumarse a esta iniciativa en pro de mejorar la calidad de la educación pública. La contribución del programa que ofrece ESAN también es la de servir como un modelo que el Estado pueda aplicar a nivel nacional para que muchos más profesionales de la educación de todos los departamentos del Perú gestionen sus instituciones con las herramientas adecuadas. Mom.